Así es, en efecto, gracias, Johan. Nos vinimos esta mañana hasta la Escuela de Tierra Prometida acá en San Isidro de El General porque realizaron una actividad bastante particular, es un rally vocacional. Bueno, ¿en qué consiste esto? La intención es que los alumnos de sexto nivel puedan conocer un poquito de la oferta académica de secundaria que se brinda en centros de estudios muy cercanos acá a la institución. En este día, orientadores de estos colegios pues mostraron su oferta académica con el objetivo de que estos alumnos pues conozcan un poquito más de qué ofrece cada institución. Y también un dato interesante es que también hacen partícipes a los padres de familia. Esta actividad, bueno, llevamos 3 años realizándola, se llama Rally Vocacional, conociendo mis opciones de estudio, y el objetivo es ese, que tanto los niños de sexto año, estudiantes y padres de familia conozcan las opciones que tienen para cuando ya termine sexto año. ¿Cuántos estudiantes son de este último nivel? Ahorita tenemos 21 estudiantes. Tenemos 5 colegios presentes, el Colegio Científico, el Colegio UNESCO, el Liceo UNESCO, tenemos el Colegio Técnico Profesional de San Isidro, Colegio Técnico Profesional General Viejo, tenemos la Unidad Pedagógica del Calderón, Colegio Técnico Ambientalista. La idea del rally es que ellos vengan, expongan su modalidad, expongan el colegio, expongan qué ofrecen, qué servicio les dan a los estudiantes, requisitos y demás, para que también tanto los padres de familia que están acá presentes puedan tener opciones, puedan tener y ver cuál es el objetivo, qué es lo que quieren para cuando van a séptimo año, a qué colegio quieren mandarlo. Entonces, el objetivo de esta actividad es eso, que ellos vayan conociendo cada opción que ellos tienen, que conozcan la opción de su colegio para ver a cuál van a ir, ¿verdad?, cuando terminen su sexto grado. De verdad es una actividad única, la habíamos dejado de hacer durante un tiempito, pero volvemos de nuevo este 2023. Es una actividad muy bonita, enfocada en los estudiantes de sexto. La idea es que conozcan las opciones de estudio, por supuesto, y que lo decidan, comparando diferentes instituciones de secundaria, instituciones técnicas, instituciones agropecuarias, académicas y toda la gama de opciones que tenemos, sobre todo acá alrededor de la escuela y la comunidad de Tierra Prometida. Nosotros conversamos también con algunos de los alumnos para conocer sus opiniones con respecto a esta actividad y aquí sus impresiones. Está muy bonita. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? El video del colegio ambientalista. ¿Te gustaría ir ahí o esperas analizar un poquito más de opciones? Analizar un poquito más de opciones. ¿Y ya estás preparada para la siguiente etapa de tu vida? No. Es muy divertido ya que uno puede conocer a cuál colegio quiere llegar a ir. ¿Y qué te ha parecido viendo un poquito las opciones que hay acá? Pues me llamó más la atención el ambientalista porque me queda más cerca de aquí para ir ahí. Me han parecido muy bonitas, pero estoy como entre el ambiental. Ajá. Yo soy mucho más natural. ¿Le gusta mucho? Sí. ¿Ya hablaste con tu papá, tu mamá para decirle? Con mi mamá. Sí. Y está de acuerdo con mi decisión. Lo bonito es para ir a aprender. Ajá. Pues está muy bonito y es muy divertido, la verdad. Ajá. Conocer lo que me va a venir el siguiente año. Más o menos, ¿qué te gustaría? Me imagino que buscan a veces tener a los mismos amigos en el mismo cole, o a veces estas decisiones son más difíciles. Es un poco difícil, pero mis planes para el colegio es entrar al Liceo UNESCO y después hacer un examen de admisión para el científico. Ah, esa es tu proyección, la idea. ¿Te gustan las ciencias y la matemática? Sí, me gusta mucho. Y como les mencionaba, sin lugar a dudas, también en este tipo de decisiones el apoyo de los padres de familia es sumamente importante. Por esa razón, el ser partícipes de la actividad lo hace muy valioso. Excelente, muy lindas, porque le da la opción a ellos de ver las opciones que tienen para poder estudiar y para poder prepararse. Bueno, y un punto importante, que los toman también a ustedes en cuenta como padres de familia en este proceso de selección. Claro que sí, es muy bonito porque uno se da cuenta de las opciones que ellos tienen y, digamos, son muchas las opciones. Ya mi hija tiene más o menos cuál, como digo, no es lo mismo que ellos vengan y nos presenten a que ir a verlo, conocerlo. Entonces es muy lindo que hagan este tipo de actividades. Me encanta porque es una opción para que ellos decidan dónde quieren ir, dónde quieren estudiar, cómo llevar a cabo todo y su futuro, porque en realidad es un futuro para ellos.
Bueno, es una etapa, ¿verdad? De vida más, de pasar esa transición, de estar de escuela a colegio. Ajá, exactamente. Y que los tomen ustedes como padres de familia en cuenta para esos procesos, ¿qué opinan? Es súper genial, es demasiado lindo que nos tomen en cuenta, tanto los padres, otros invitados de otras instituciones también. Ese es el tercer año que se organiza este rally vocacional acá en la Escuela de Tierra Prometida, una actividad importante con el objetivo de que los estudiantes que están en el último año de la escuela pues puedan seleccionar y estudiar donde ellos quieran. Así que una oportunidad importante y una iniciativa bastante particular que realizan en este centro educativo. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.